Oh, is it? Wow. Or This is probably next. No, it's not working. Okay. Maybe you need ah, Okay. There to, to the yeah. Uh Good evening and thanks uh, Buenas tardes. Quisiera darle las gracias a los organizadores por haberme brindado la ocasión de poder presentar la experiencia que tenemos en nuestro servicio fitosanitario en la región de Emilia-Romaña en cuanto al control de la enfermedad de la charca. La charca probablemente sea la plaga más peligrosa. Que afecta a los frutales de hueso en la zona mediterránea. La ocasiona el virus pox, un potivirus con una serie de partículas elongadas que los transmiten de forma no persistente los pulgones y puede infectar prácticamente todas las especies de pruneos, tanto las especies cultivadas como las silvestres. En base a las, sus características serológicas y moleculares, se han podido identificar nueve cepas diferentes. Las tres principales ya están presentes en Emilia Romana. Y el primero de ellos, el Diderón, fue detectado en 1982. Más adelante, en 1995, pudimos detectar. El PPV Marcus, cepa Marcus, que es la forma epidémica de la enfermedad que afectó en esos momentos al melocotonero. Y luego ya en el año 2007 detectamos en ciruela el eh, PPV recombinante. También hay otras cepas menos presentes y las cepas de cerezo que no están presentes en nuestra región y estas cepas se diferencias por sus características serológicas, su eh, alcance epi epidémico, los huéspedes y la transmisión con los pulgones. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar contra este virus? El control químico no es eficaz para controlar la expansión del virus porque la transmisión por los pulgones es demasiado rápido y los insecticidas no son nada eficaces. Nosotros, por lo tanto, tenemos que utilizar un sistema de prevención. El paso principal es, en el caso de nuevos campos de frutales, utilizar solo material de propagación sano, que no tenga la presencia de este virus. Por lo tanto, es fundamental que tengamos estrategias de control de los viveros para que no se propague material infectado y también desarrollar nuevas variedades para... Eh, que tengan resistencia a este virus. Eso es muy importante. También tenemos que realizar exámenes de los campos de frutales. Tenemos que identificar y analizar las plantas afectadas y erradicarlas. Eh, eso es muy importante, arrancar los árboles afectados. Y luego, para el futuro, sería muy interesante poder utilizar variedades resistentes al virus de la charca. En nuestro servicio fitosanitario organizamos nuestro trabajo bajo el marco de la legislación europea, en concreto de la Directiva 2029, que ha sido traspuesto a la legislación italiana. En concreto se ha traspuesto en dos leyes concretas, una ley contra el virus de la charca, donde se establece que es necesario tener controles obligatorios y eso fue eh, publicado en 2009. Y siguiendo las normas establecidas en ese, esa ley de controles obligatorios, creamos una serie de grupos de inspectores, de hecho tenemos un equipo de 30 inspectores que cada año realizan estudios de campo. En los últimos 15 años se han inspeccionado más de 7.000 eh, campos eh, de agricultores, eh, viveros, campos de frutales. Se han re, eh, recopilado más de 28.000 muestras y se han analizado con eh, técnicas de... PCR, Técnicas Moleculares y ELISA. En base a los resultados de estos análisis y de estas inspecciones, hemos podido detectar 1.500 focos de la enfermedad y en base a ello hemos procedido al arranque de 300.000 frutales y de a poder ayudar a los agricultores en su lucha contra la enfermedad, la Administración Pública hasta el año 2012 tenía un plan de reembolso de más de 3 millones de euros para estos agricultores afectados. La especie más afectada por el virus de la charca de la cepa Marcos en concreto es el melocotonero. Y en estos últimos años hemos encontrado muchos más focos nuevos que en las otras dos especies de frutales que cultivamos, el albaricoque y la ciruela. Al aplicar nuestra regulación contra eh, la charca en nuestros servicios fitosanitarios, hemos definido de modo oficial zonas presentes eh, donde hay presencia del virus y zonas donde hay ausencia. Tenemos, por lo tanto, una serie de zonas delimitadas como zonas libres de plaga donde nunca se ha detectado el virus PPV o donde no hay cultivo de frutales de hueso. También hemos designado las zonas eh, contaminadas desde el punto de vista oficial, donde hay árboles positivos para la charca y estas zonas se rodean con zonas tampón de un kilómetro de diámetro. Y en los últimos cinco años, el, nuestros servicios fitosanitarios también han definido zonas donde ya se considera endémica la plaga. Ya tenemos nueve zonas de este tipo donde ya se considera establecido y endémico el virus de la charca y en estas zonas ya no es obligatorio el arranque de las plantas afectadas. Aquí pueden ver en el mapa los focos principales que se han ido descubriendo en los últimos 15 años. Se concentran sobre todo en la zona media y la zona este de la región y afectan a prácticamente 30.000 hectáreas de frutales de hueso. En este otro mapa pueden observar cómo hemos definido esas zonas que mencionamos anteriormente, las zonas donde el PPV es endémico, que aparece en rojo, rodeados de zonas tampón que aparecen en amarillo. En cuanto a las actividades realizadas en viveros, nosotros damos la posibilidad de que eh, pueda haber actividades de vivero solo en lugares libres de virus. Y que además se encuentren a una distancia de por lo menos 300 metros de campos de frutales de hueso, o bien que vayan utilizando un sistema de viveros o de invernaderos de malla para evitar la transmisión. Los campos donde hay plantas madres tienen que estar sujetos a inspecciones, y mostreo cada año en abril, en, en primavera, y. Hay que asegurarse que todas las plantas madres estén libres de este virus. En cuanto a los viveros, también hay que realizar inspecciones cada año en primavera. Y ahí los inspectores pueden recopilar muestras, hojas que tengan síntomas sospechosos para realizar su análisis posterior. De cara a poder echar una mano a los agricultores en su lucha contra el virus y tener que producir con esta situación de endemismo del PPV, lo que hacemos es apoyar a estos agricultores realizando una serie de estudios, buscando nuevas variedades, nuevo material vegetal. Trabajamos en ello junto con. Con los viveristas y los investigadores para ir probando nuevas variedades y ver si son susceptibles o no al virus de la charca. En estos estudios experimentales que empezamos a realizar aproximadamente hace unos 10 años, Se ha ido eh, poniendo a prueba unas 200 variedades de frutal, entre ellos melocotón, albaricoque y ciruelo. Y el año pasado ya hemos iniciado un nuevo estudio del tipo similar para poder evaluar nuevas variedades y nuevos plantones. En estos estudios los llevamos a cabo en invernaderos de mayas. Se plantan tres o cuatro plantas de cada variedad que se inoculan con el virus PPV, la cepa M, y esa inoculación hay que ir repitiéndolo a lo largo de dos años. Empezamos eh, ya a partir del tercer año. Se empiezan a realizar inspecciones visuales para poder detectar si hay algún síntoma del virus de la charca o si se ve, aprecia alguna diferencia en las hojas de las plantas. Y en el caso del melocotonero también nos fijamos en los capullos y en las flores. Y a lo largo de cuatro o cinco años podremos ir controlando si hay o no presencia de este virus en la fruta a raíz de estos estudios hemos obtenido una serie de resultados que no están nada mal para el albaricoque porque muchas de las variedades de albaricoque tenían eh, una gran carga de infección y, y síntomas pero aún así había otros grupos y otras variedades que permanecían asintomáticos durante un plazo de siete años después de la inoculación. Y todas estas variedades sin síntomas en hojas ni en frutos han dado resultados negativos en el test de Lisa y en el PCR. Hay algunos síntomas que solo aparecen en los porta Sin embargo, para Melocotonero no hemos obtenido resultados tan buenos, porque casi la totalidad de las 100 variedades que hemos puesto a prueba demostraron ser susceptibles al PPV. Tan solo la variedad Yacho, que es la variedad italiana, no mostró síntomas, pero. Aún así, daba resultados positivos al test de LISA. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de cara al futuro? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Estamos concentrando nuestros esfuerzos en mantener zonas libres del virus de la charca. Estamos entrando a controlar las zonas contaminadas y también llevando a cabo todas esas inspecciones y controles en las actividades de viveros y también en, en cualquier tipo de lugares donde se realiza la reproducción. De cara al futuro, tenemos que intentar eh, encontrar variedades que puedan crecer en zonas endémicas y, por lo tanto, estamos siguiendo con nuestros eh, estudios, nuestros experimentos, para encontrar variedades que sean resistentes o tolerantes al virus de la charca. Muchísimas gracias por su atención.